Y hoy en Surcando Madrid hemos venido al Teatro Boulevard de Torrelodones para disfrutar de este rock choir, Recover. Geray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se lleva el dirigir a tantas personas y tantos músicos en un escenario? Hombre, con experiencia pues ya yo lo llevo muy bien y lo paso muy bien con ellos, es un grupo maravilloso. Me han acogido, estos 5 años que llevo aquí me han acogido fabulosamente y vamos, cada vez vamos consiguiendo nuestro punto óptimo mejor y bien. Armoniza todo bien, ¿no? Sí, por poco a poco vamos armonizando cada vez más. Hay tenores, contraltos, bajos, de todo. Y soprano. Bien. Sí, vamos, que las cuerdas están divididas con la división normal, pero bueno, después a veces en algunas canciones yo pongo voces agudas, medias, graves y ajá, depende de cuántas voces sea la canción. Ensayos hasta llegar aquí hoy, ¿eh? Sí. Somos un coro suertudo en ese sentido, porque hacemos 2 ensayos a la semana. Y cunden. A veces se nos quedan justos, pero porque queremos mucho, pero cunde. Muchos ensayos y muchas ganas también. Sí, muchas ganas. El rock tiene una dinámica diferente. Es más, incluso de dinámica es más difícil un coro clásico, que son ambientes más tranquilos y sosegados, pero vamos que... Bienísimo, el ambiente nos sobra. ¿Qué canción no puede faltar esta tarde, Geray? Pues bueno, por mí es que yo, parafraseando a Brian May, digo que la mejor no existe, o sea que sí, hemos sacrificado muchas canciones que nos ha gustado mantener, pero vamos, ni te voy a decir mi favorita, para mí me gustan todas. ¿Alguna de Queen, que seguro? Sí, Queen sí, A One It All y Don't Stop Me Now. ¿Tú lo quieres todo también ahora o no? Todo, siempre. Que salga todo bien para empezar. Por supuesto. Mucha mierda, Geray. Muchísimas gracias a ustedes y salud. Siempre.
Paco, Esther, sois un coro de 100 personas, una banda de rock, pero sobre todo una asociación de músicos de aquí de Torrelodones unidos por la misma pasión. Pues sí, empezamos en 2013, empezamos siendo cuatro amigos y ahora estamos en 2023 ya casi y somos 160 amigos. Nada más y nada menos. Son entre músicos 160. Madre mía. No está bien, ¿no? Bien. Muy bien, muy bien. Muchos proyectos musicales y todo el mundo encantado, la verdad. Las cenas de Navidad son muy bonitas, ¿no? Sí. Las fiestas son grandes, sí. Además, fíjate, el concierto de hoy lo organiza Torrock Lodones, mira qué propio. Sí, claro, ahí viene el nombre de Torrelodones, es la Asociación de Músicos de Torrelodones. Esta es la edición Recover del Rockwire, porque Rockwire es un proyecto de Torrock Lodones. Tenéis las ganas a tope, vamos. A tope, estamos deseando que llegue el momento del concierto. Estuvisteis en el Buero Vallejo de Alcorcón y hoy aquí jugáis en casa, aquí en el Teatro Boulevard de Torrelodones. Correcto, correcto, así es. Aquí jugamos en casa y es verdad que cuando tocamos aquí las entradas se venden, pues en 24 horas, 48 horas están todas las 500 entradas vendidas. Es lo que te iba a decir, que está todo vendido, sí, ya para hoy. Desde hace varios días ya. Eso es bueno, esa es buena señal. Todos los vecinos, los amigos y a toda la gente que nos gusta esto aquí. Sí, esto es un pueblo pequeño y es raro que alguien no conozca a alguien del coro que está o que haya estado en el coro. Aquí todo el mundo se conoce, sí. Eso es. Además, los guantes que os habéis puesto a tipo Michael me encantan, ¿eh? Eso es. Brillantes. Como vosotros, brillante, sí, sí. Brillante. Sí, vamos, muy bien. Sí. Hay que darle un poquito de decoración también a las voces. Lo importante son las voces, pero en toda formación pues viene bien que haya algún gesto, uniformidad, vamos todos con las mismas camisetas, siempre cambiamos en cada edición, buscamos eso, la armonía, no solamente vocal, sino también visual de lo que es el coro. Está sonando entre dos tierras de Gumbir, de Héroes del Silencio, esto es lo más ya, mira. Sí, hacemos algunas en inglés y otras, la gente demanda canciones en español porque la gente cuando va a un concierto va a cantar. Claro. Y entonces, bueno, había demanda de canciones en español y esta edición metimos media docena de canciones en castellano, sí.